el teniente coronel del ejército Héctor Varela, con uniforme y sable de rigor, sale confiado de su casa. Inesperadamente, un hombre le corta el paso. El teniente coronel, sorprendido, intuye que su vida corre peligro, pero es demasiado tarde. Una bomba casera explota a sus pies y lo hiere gravemente. Con las piernas lastimadas, mientras se sostiene de un árbol, intenta desenvainar su sable, pero el agresor, también herido por la explosión, le dispara 5 veces. El laureado teniente coronel del ejército, Héctor Varela, muere. Su asesino es detenido a solo 2 cuadras sin oponer resistencia. Es un anarquista alemán y se llama Kurt Wilkens. Desatada en 1914, provoca un fuerte impacto en la economía argentina, dado que Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Alemania, sus principales socios comerciales, forman parte del conflicto internacional. Esta situación frena el ingreso de capitales, disminuye la exportación, reduce la cantidad de barcos que circulan entre Europa y Sudamérica y provoca la escasez de insumos y productos terminados. Para los trabajadores argentinos, la crisis significa escasez de empleo. En 1917, el 20% de la población activa está desocupada. Caen los salarios nominales y la desocupación le quita fuerza a las huelgas como herramienta de lucha y negociación. Al finalizar la guerra, comienza la recuperación económica. El crecimiento de las exportaciones trasciende en el mercado interno y suben los precios de los alimentos. Tiempo aumenta la demanda de mano de obra y esto mejora la posición de los trabajadores, que comienzan a reclamar mejores salarios. Entre 1916 y 1918, algunos sindicatos logran el arbitraje del gobierno nacional en sus conflictos. Entre ellos, los sindicatos que agrupan a los trabajadores ferroviarios y portuarios. El gobierno de Hipólito Yrigoyen es el primero en intervenir en las negociaciones de salarios entre sindicatos y empleadores. Esta situación fortalece la posición de sindicatos de larga trayectoria, como la Fraternidad de Maquinistas, creada en 1887, y de otros más recientes, como la Federación Obrera Marítima y la Federación Obrera Ferrocarrilera, surgidas en la década de 1910. Su capacidad de frenar el transporte en momentos clave les permite obtener, muy tempranamente, conquistas salariales, de condiciones de trabajo e incluso de seguridad social. En diversas zonas urbanas como Rosario, Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, el crecimiento del frigorífico industrial dedicado a la exportación y el de industrias orientadas al consumo local
aumenta el número de trabajadores permanentes. La crítica situación generada por la guerra crea en estas industrias una serie de conflictos que fortalecen su organización sindical. A partir de 1917, se suceden huelgas en las que el movimiento obrero reclama mejores salarios y retoma una demanda por la que lucha desde sus orígenes, en la década de 1890. La limitación de la jornada laboral a 8 horas diarias. Con el acceso al Parlamento de legisladores del Partido Socialista, se elaboran las primeras leyes obreras. Se sancionan la ley de descanso dominical, la ley de regulación del trabajo femenino e infantil y la ley de accidentes de trabajo. Las nuevas leyes regulan los horarios de trabajo, los días de descanso periódico pago y la licencia por maternidad, que revierte la situación a la que están sometidas las mujeres al momento de ser madres, quienes debían continuar en actividad o bien renunciar o ser despedidas. Los trabajadores de algunas industrias consiguen la jornada laboral de 8 horas, pero recién en 1929 llega a convertirse en ley nacional. El trabajo reglamentado y el contacto con las primeras formas de organización industrial de la producción genera una experiencia particular y un movimiento de sindicalización fuerte. Cuando la guerra llega a su fin, en noviembre de 1918, algunos sectores industriales logran mejoras en sus condiciones de trabajo, pero la situación general de los trabajadores argentinos sigue siendo precaria. Comparativamente, para la misma época, los obreros estadounidenses y europeos trabajan en industrias más consolidadas, forman una clase obrera más numerosa y tienen mayor experiencia de organización. La guerra crea alteraciones en el mercado de trabajo. Los puestos que los hombres dejan vacantes son ocupados por las mujeres. En la posguerra, se satura el mercado laboral y aumenta la desocupación. Estados Unidos es uno de los países triunfadores menos afectados por la guerra. Si bien sufre en 1921 una breve crisis financiera, pasado este momento inicia un período de fuerte crecimiento. Con el nuevo panorama de posguerra, comienza la recuperación de los fletes y el aumento en la demanda de alimentos y materias primas para la reconstrucción de las economías europeas. Además, se reactivan las exportaciones y los intercambios. La economía argentina, que viene de casi 5 años de recesión, atraviesa fuertes presiones inflacionarias. Los precios de los alimentos y otros productos de primera necesidad se incrementan por su alza en el mercado internacional. Los trabajadores reclaman la suba de sus salarios para compensar el deterioro de su nivel de vida. Con la llegada de la primavera en 1918 y el comienzo de la temporada de cosecha, en el campo pampeano se produce un aumento de la demanda laboral y una migración de obreros que se trasladan de la ciudad al campo en busca de empleo. Todos los sectores laborales cuentan con mejores condiciones de negociación. Los trabajadores del transporte realizan paros y las cosechas se acumulan a la espera de ser cargadas en vagones o buques. La necesidad de mano de obra en el campo permite a los trabajadores estacionales reclamar mejores salarios. La migración de la ciudad al campo mejora la posición negociadora de los trabajadores urbanos. El gobierno de Hipólito Yrigoyen
inicia una nueva forma de vinculación con los obreros a través de la mediación en los conflictos laborales. Aunque está lejos de apoyar a todos los trabajadores. Los más beneficiados son los nucleados en organizaciones de tendencia sindicalista, pertenecientes a los sectores más fuertes de la economía, como los ferroviarios o los portuarios. Los sindicatos cercanos al Partido Socialista, principal competidor electoral del radicalismo, reciben menos apoyo. Y ningún tipo de beneficio a los anarquistas, que no están dispuestos por principio a negociar con el Estado. Ante esta realidad, en diciembre de 1918, los obreros metalúrgicos de los talleres Bacena inician una huelga. Los obreros de los talleres Bacena reclaman aumentos salariales y reducción de la jornada de trabajo a 8 horas. Los primeros días de enero de 1919, la empresa fragmenta la unidad de los huelguistas y consigue que varios empleados se reincorporen al trabajo. El 7 de enero, algunos de los obreros reincorporados a Bacena salen con las camionetas de la empresa desde los talleres ubicados en Cochabamba y La Rioja, en el barrio de San Cristóbal, en Buenos Aires, y se dirigen a buscar materias primas en el depósito situado en las calles Pepirí y Santo Domingo, en el barrio de Parque Patricios. Al llegar a Pepirí y Alcorta, un piquete los exhorta para que abandonen el trabajo. Frente a la negativa, los huelguistas les arrojan piedras y maderas y los rompehuelgas responden con balas. La guardia policial aprovecha el disturbio y desata la represión para garantizar la labor de los rompehuelgas. El enfrentamiento deja 3 heridos en las fuerzas represivas y entre los obreros 4 muertos y 30 heridos. Algunos de los cuales fallecen más tarde. La fracción de la Federación Obrera Regional Argentina, controlada por los anarquistas, ve en estos hechos una oportunidad para la huelga general revolucionaria. Convoca el paro para el 9 de enero y organiza distintas formas de acción insurreccional. El núcleo sindicalista de la Federación en un primer momento se pliega a la huelga, pero más tarde la levanta y junto al Partido Socialista buscan agotar las vías de negociación explotando su llegada al gobierno nacional. El 9 de enero se dispone también como fecha para sepultar a las víctimas. El cortejo fúnebre se convierte en un acto de protesta contra la represión policial. Desde el barrio de Nueva Pompeya y hasta Chacarita se producen choques con la policía. Al llegar al cementerio, las fuerzas policiales abren fuego contra la columna de obreros. Mientras tanto, en la planta de Bacena se cierra el acceso. Se forman piquetes de huelga y se instalan barricadas en distintas calles cercanas. San Juan, Cochabamba, Urquiza, La Rioja. La prensa oficial anuncia que los obreros muertos suman 40. La prensa obrera cuenta 1 centenar y más del doble de heridos.
El 10 de enero por la mañana, la ciudad está paralizada tanto por el acatamiento a la huelga como por el temor a sus consecuencias. Los enfrentamientos, choques, piquetes y barricadas se multiplican en los barrios obreros de Once, San Cristóbal, Parque Patricios y Boedo. El general de Lepián, a cargo de la guarnición de Campo de Mayo, moviliza las tropas hacia la ciudad en espera de que el presidente Hipólito Yrigoyen le dé al ejército la orden de reprimir. Luego de unas horas de incertidumbre, que algunos entienden como vacilaciones del presidente y otros como un intento de golpe de Estado, Yrigoyen ordena la intervención militar en la ciudad de Buenos Aires y designa a Delepián a cargo de la operación. En la ciudad están movilizadas tanto las distintas tendencias de organizaciones obreras como las asociaciones patronales y los grupos reunidos en su apoyo. A la intervención militar, la represión policial a los huelguistas y la confrontación con los grupos de choque anarquistas se suma el accionar de guardias cívicas organizadas por la recién formada agrupación conservadora, la Liga Patriótica Argentina. Estos grupos parapoliciales se ensañan con los obreros, con los anarquistas y con los trabajadores municipales cuyo sindicato es cercano al Partido Socialista. Las fuerzas represoras despliegan sus ataques, particularmente en los barrios donde se concentra la colectividad judía, como Once y Villa Crespo, por considerarlos rusos y por eso sospechosos de revolucionarios. Mientras la patronal de los talleres Bacena, el gobierno radical y la Fora sindicalista aprueban muchos de los reclamos del pliego de condiciones presentado por los huelguistas entre el 7 y el 8 de enero, se agudiza la represión sobre quienes deciden continuar adelante con la medida de fuerza. Alrededor de 2.000 trabajadores, dirigentes y militantes de distintos grupos son detenidos. Las acciones organizadas por los obreros más radicalizados continúan por 3 días hasta el 13 de enero. La represión policial y militar también. La semana trágica no es la primera confrontación entre trabajadores y patrones, ni la única durante este año, pero sí una de las más sangrientas. Los reclamos a lo largo de todo el territorio nacional no se detienen. Durante 1919, cerca de 50 huelgas reúnen unos 10.000 trabajadores. Los conflictos no se limitan al sector del transporte ni al urbano. Emergen también las huelgas entre los asalariados del sector rural. En la región chaqueña se desata un conflicto en la Forestal, una empresa de capital británico dedicada a la explotación de bosques de quebracho. La compañía controla los ferrocarriles y la totalidad de los inmuebles en los pueblos fundados en torno a los obrajes, aserraderos y fábricas de tanino. Su vasto territorio comprende el norte de Santa Fe, buena parte del Chaco y algunas zonas de Salta y Corrientes. La explotación de los obreros y contratistas es brutal. En 1919, los trabajadores de La Forestal presentan un pliego de condiciones que demanda aumento de los jornales, turnos limitados a 8 horas y la suspensión de los despidos. El presidente Hipólito Yrigoyen envía a la Gendarmería Volante, un cuerpo militar creado por el gobierno y financiado por la empresa.
A las persecuciones de obreros y militantes se suman una gran cantidad de despidos. Crean listas negras, deportan a los trabajadores e incendian muchas de sus casas y sedes sindicales. El conflicto en la forestal finaliza, pero los obreros no consiguen ninguna de las mejoras exigidas. Para inicios de la década de los 20, el reajuste de las economías europeas provoca una crisis financiera en la Argentina. Las organizaciones obreras reaccionan con medidas de fuerza y el gobierno de Irigoyen vuelve a reprimir. En la región pampeana, los trabajadores rurales se organizan una vez más para conseguir mejores salarios. Se producen huelgas en la zona cerealera del norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Córdoba y la zona triguera en torno a Tres Arroyos. La escalada de la protesta obrera se da también entre los trabajadores de las estancias ovejeras en Santa Cruz, donde hacia fines de 1920 se inicia un nuevo conflicto. Los trabajadores rurales se organizan y exigen a sus patrones mejores condiciones de trabajo. La represión policial contra los delegados sindicales es feroz. Lejos de doblegar la protesta, la resistencia obrera se intensifica. El presidente Irigoyen envía al teniente coronel Varela a parlamentar. Los obreros aceptan la mediación, deponen las armas y entregan a los rehenes. El conflicto parece haber llegado a su fin y Varela regresa a Buenos Aires. Pero en la Patagonia, la continua represión por parte de la Liga Patriótica generan malestar entre muchos de los trabajadores. En agosto de 1921, deciden ir nuevamente a la huelga. Los obreros más intransigentes toman rehenes, saquean y queman estancias. El gobierno nacional califica sus acciones de subversión armada y bajo el imperio de la ley marcial, Irigoyen envía a Varela, esta vez al mando de las tropas regulares del ejército, la policía territoriana y la Liga Patriótica para terminar con la insurrección. Las tres fuerzas reprimen, torturan, encarcelan y fusilan a los grupos de obreros que se entregan sin resistir, a los militantes más rebeldes y a cualquier sospechoso de tener simpatías anarquistas. La represión finaliza por pedido de los terratenientes que temen quedarse sin mano de obra. El gobierno recibe con honores al teniente coronel Varela, responsable de las acciones en la llamada Patagonia Trágica, con más de 1.500 obreros muertos y 600 detenidos y torturados. Quienes quedan en libertad sufren como represalia la reducción de sus salarios en un 50%. Hacia 1922, la recuperación de la economía argentina apoyada en la mejora del mercado internacional reduce las tensiones. Aumenta la demanda de trabajo y se recupera el flujo inmigratorio para mano de obra perdido a principios de siglo. Los sindicatos, para conseguir mejoras laborales, cambian de estrategia y despliegan tácticas de negociación más que de confrontación. La mejoría económica y la represión despiadada sufrida por el naciente movimiento obrero imponen un período en el cual las diferentes formas de reclamos
disminuyen la violencia en sus acciones. Pero los ideales de dos mundos diametralmente opuestos son irreconciliables. El teniente coronel del ejército, Héctor Varela, sale confiado de su casa. Inesperadamente, un hombre le corta el paso y le arroja una bomba casera que explota a sus pies y lo hiere gravemente. Con las piernas lastimadas, mientras se sostiene de un árbol, intenta desenvainar su sable. Pero el agresor, también herido por la explosión, le dispara 5 veces. El teniente coronel del ejército, Héctor Varela, muere. El asesino, un anarquista alemán llamado Kurt Wilkens, es detenido a solo 2 cuadras sin oponer resistencia y declara: pueden matarme. He vengado a mis hermanos. 8 meses después, Varela es honrado con una placa. Los británicos residentes en el territorio de Santa Cruz, a la memoria del teniente coronel Varela, ejemplo de honor y disciplina en el cumplimiento de su deber. La semana trágica marca el fin de la estrategia insurreccional en el movimiento obrero, el debilitamiento del anarquismo, la consolidación de las estrategias sindicalistas y el surgimiento de una derecha militante y agresiva. Esta nueva derecha utiliza organizaciones parapoliciales con el objetivo de reprimir a un movimiento obrero al que acusa de estar inspirado en influencias consideradas nocivas, bolcheviques y anarquistas. Los conflictos desatados entre 1919 y 1922 afectan a trabajadores de todo el país, tanto a los urbanos de Buenos Aires y Rosario como a los rurales de la región pampeana, del Chaco y la Patagonia. La oleada de conflictividad de esos años es el resultado de los efectos que la coyuntura internacional creada por la Gran Guerra tiene sobre la estructura de la economía nacional. El accionar represivo del Estado y de los grupos parapoliciales logra limitar la movilización. La recuperación económica reduce las tensiones sociales y las estrategias del movimiento obrero se reorientan hacia la búsqueda de canales de negociación con los patrones y hacia el amparo estatal. A fines de la década de los 20, la aparición de nuevas crisis reabrirá muchas de las tensiones experimentadas por el movimiento obrero argentino.